Oye, Lu, no vayas a cansarte. Oh, le aposté dinero a los Hawks esta temporada. ¿En serio? Nunca llegarán a los playoffs. No con Russell en el centro. Debes admitirlo, el chico tiene mucha confianza, ¿no? También tiene algodón en las orejas. ¿No? Quizás sean esas ratas otra vez. Son igual de desordenadas que tú. Ojalá el jefe quiera pagar un exterminador. Ojalá no vea la rata que hizo esto. Mi amigo Steel. Sí, es extraterrestre. Yo genero la energía. Steel tiene la tecnología para controlarla. Juntos, generamos asombrosos modos turbos. Atrapamos a los villanos, salvamos al mundo. Ya saben, cosas de superhéroes. Nosotros somos Max Steel. Extroyer está suelto. ¡Esos ojos! ¡Jamás los olvidaré! ¡Esos ojos! ¡Era un demonio! Que alguien me diga desde cuándo Entek se ocupa de tonterías así. Desde que el sospechoso de la tontería se ve así. ¿Qué es esa cosa? ¡Wow! ¡Qué desastre! Se parece a tu habitación, pero sin el olor a cañería. Dime, ¿qué es esa cosa? No sé. No es humano y tampoco animal. No concuerda con ninguna especie animal en mis archivos. Lo que haya sido, consiguió entrar aquí. Vaya, y luego lo vació todo. No, no todo. ¡De lujo! ¡Un microprocesador de nueva generación! Desarrollaban esta belleza en THI cuando Dredd estaba a cargo, pero nunca inició la producción. ¿Y cómo llegó a esa bóveda tan lejana? Yo les responderé. Dredd usó varias corporaciones como cubierta para esconder el material de THI. Este de aquí, Paragon Research, era una de esas cubiertas. Les enviaré una lista con otras que encontré. Pero, ¿qué quería hacer Dredd en esos laboratorios? Eso todavía no lo deduzco. ¡Wow! ¡Miren eso! Atacaron varios de esos sitios recientemente. ¿Sería la misma cosa que atacó los laboratorios Paragon? Voy a hackear los archivos digitales de la policía. ¡La misma cosa! Entonces alguien está coordinando los ataques contra Dredd. Parece que a Dredd le costó mucho trabajo ocultar lo que desarrollaba. Eso significa malas noticias, y podrían ser mucho peores si eso cae en manos equivocadas. Bien, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cazaremos a esa fea bestia? ¿Lanzaremos toda la ofensiva? ¿O le daremos algo de turbo a su pelaje? No, resguardaremos los laboratorios restantes y... ¿Y? Y... observaremos. Pero... ¿solo observaremos? No todos son explosiones, lásers y patear traseros en este trabajo, chico. Botana vegetariana, lista. Galletas sin grasa, listas. Hummus de pimiento ahumado, listo. Ay, tú acabando con mi paciencia, listo. ¿Qué? Me gustan las películas. Esto se hace cuando uno se resguarda. No, lo que uno hace es callarse y mantener la discreción, así que silencio. Cielos, ya, de acuerdo. ¿Puedo encender la calefacción? Está helando aquí. ¡Ay! ¡No era la calefacción! ¡No! ¡Ya apágalo! Ay. Mucho mejor. Bien. Eso nos devuelve al estado miserable que teníamos. ¿Miserable? Oye, ¿se te zafó un tornillo? Lo siento. Es que... cuando miro esas estrellas, no dejo de pensar en esa nave que Elementor de Agua construía. ¿Y en su Ultralink? ¿Qué relación tengo? Escucha, Steel. Sé que no debe ser nada fácil no saber de dónde vienes. ¿Sabes cómo crecí yo? Yo también tenía muchas preguntas. ¡Silencio! Oye, solo intento apoyarte. No, es que escuché algo.
¿Ese es nuestro amigo? No es la misma criatura de las grabaciones. ¡Oye! ¡Tú! ¡Tú! Te advertí que no interfieras en mis planes. ¿Ya nos conocemos? ¿Qué está haciendo? Sí es nuestro amigo. Y digo amigo en sentido figurado. Por eso uno debe consentir a sus mascotas. ¡Parece que alguien no desayunó! Deja de jugar antes de que él juegue a que nos come. ¿Comenzamos? Creí que jamás lo pedirías. ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! ¡No holgazanes en el trabajo! ¿Quién es ese sujeto? ¿Troy Winter? ¿El Ultra Link? ¡Activa Turbo! ¡Vuelo! Eres alguien muy difícil de cazar, pero no su tecnología. Ya que no lo encuentro, esperaré a que él venga a buscarme. Y lo haré pagar por lo que me hizo. ¿Tienes más pistas para mí? Sí, otro laboratorio de Dredd. Está en esa que se llama Calle Canal. Y él estará ahí recibiendo material nuevo esta noche. Ahí estaré. Espero que lo que te haya pagado Winter por traicionarnos valga la pena. Pero la verdad, ¿cuánto podría valer tu vida? ¡No! 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 No me respondas ahora. Tendrás mucho, mucho tiempo para pensarlo. ¿Entonces dices que Troy Winter ha estado detrás de esos ataques? Así es, pero no el Troy Winter al que todos le tenemos cariño. Es una nueva y temible versión de él. Parecía tener una especie de ultralink añadido al cuerpo. Yo creo que es el dispositivo que te robó. Pero, ¿y esa criatura de las grabaciones? Sí, ¿qué hay de eso? Pues aparentemente el nuevo Troy Winter tiene un método animal. Uno que le permite ser uno mismo. Así adopta su fuerza y su ferocidad. ¿Pero cómo lo consigue? No lo sabemos. Nunca lo creería de no haberlo visto y sentido. Bueno, lo que importa es que están bien. No, lo que importa es atrapar a ese sujeto, ¿cierto? Cierto, y descubrir exactamente lo que está sucediendo. Ambos tuvieron un día pesado. Están exhaustos. ¿Por qué no descansan? Tengo el ligero presentimiento de que hay algo que no nos dicen. Y eso no es una novedad. Ya sabemos a dónde irá, señor Dredd. Excelente. Pero esta vez estaremos listos. Oye, Steel. Yo también quiero respuestas. Y sé que es horrible no saber de dónde vienes o qué eres, pero... ¿Jugar con el contenedor de basura te dará respuestas? Me hace sentir mejor. Sí, pero ¿no existe algo más constructivo que elegir? Ya sabes, escribir o pintar algo. Quiero ayudarte, amigo. Dime qué puedo hacer. Lo que sea. ¿Lo que sea? No me molesta que conduzcas, pero... ¿Al menos podrías decirme a dónde vamos? Seguro. En cuanto estemos ahí. Pero... ¡Oh!
seguridad. ¡Te he estado esperando, Winter! Mi nombre es Extroyer. Si fuera tú, lo recordaría. Solo eres un gato que sufre de gigantismo. Si estás con Dredd, lo pagarás. Muy impresionante, Dredd. Al fin consigo tu atención. Creíste que destruyendo el Ultralink acabarías conmigo, pero no fue así. Eso me hizo más poderoso. Y ahora voy a usar ese poder para hacerte sufrir. Tú no sabes nada sobre poder, Winter. Déjame mostrarte de qué hablo. Puedo aplastarte igual que a una simple mosca, pero tengo mejores planes para ti, Winter. Así llegaré hasta Max Steel. Si no me dices a dónde vamos, yo tomaré el control. Relájate, ya casi estamos ahí. ¿Dónde es ahí? Al escondite de Extroyer. ¿Y cómo supiste llegar? Le puse un rastreador en el trasero cuando combatimos. Oye, para empezar, y en segunda... ¡Ups! ¿Estás loco? Debe ser el cuartel de Troy Winter. Aquí se escondió cuando vinimos con Entek. Necesito respuestas, Max. Si obtengo el Ultralink que Winter robó, quizás las obtenga. Tú tranquilo. Ya escaneé el lugar. Winter no está. ¿Un gyro estabilizador? ¿Diamantes industriales? ¿Y aisladores termales? Es lo que Winter le robó a Dredd. ¿Y para qué son? Estos componentes conforman el interior de un misil. Yo no hice nada. Este transpondedor debe ser una parte del sistema de navegación telemétrico. Parece que todo el sistema se activó. ¿Misil? ¿Activo? Steel, eso no suena nada bien. Si logro leer su subfrecuencia, tal vez pueda triangular su posición. ¡Lo hice! ¡Activa turbovuelo! Oye, oye, esa es mi frase. ¿Y eso qué? ¡A volar! Parece un sitio de pruebas. Y Troy Winter está haciendo una. ¡Detente ya, Winter! Aunque no tengo idea de qué estés haciendo. Max Steel, tú y tu molesto hábito de interferir con mis planes. Ser molesto es mi especialidad. Y yo soy fiel testigo. Oye, Steel, no frente a los supervillanos. ¡Activa el turbo! ¡Fuerza! Señor Winter, tenemos asuntos pendientes. Pues acabémoslos ahora. ¡Qué feo aliento! ¿Cuántas vidas tiene un gato? 9, pero yo sugiero que le quitemos todas de una vez. ¡Activa turbo! ¡Vuelo!
En teoría, los extruye. ¿Acabas de crear un verbo hostil? ¡Cuidado! ¡Steel! ¡Steel! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Max, ¿por aquí? Primero debo despegarme. Esto es más fuerte de lo que parece. Parece que necesitas un poco de ayuda. ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! Veamos si puede extruir esto. Oye, ese es mi verbo. ¡Justo en el blanco! ¿Qué dijiste? Significa que necesitábamos un impacto de energía turbo para potencializar mi experimento. ¿Y por qué gastar mis reservas cuando te tenemos a ti? ¿Creen que me encontraron por casualidad? Activé el transpondedor en cuanto los vi entrar a mi escondite. Pero tú le robabas a Dredd. Eso fue antes de descubrir la verdad. ¿De qué estás hablando? ¿Y qué hay del Ultralink? ¿Y esa nave espacial? ¿Y por qué tu aliento es tan feo? Demasiadas preguntas. Necesito descubrir cuán poderoso es este aparato turbonuclear. ¡Permíteme! ¡Activa Turbo! ¡Vuelo! ¡No te quedes ahí! ¡Tracer! ¡Será un placer! ¡Hay que detener esa cosa! ¡Debe tener alguna clase de sistema de guía o algo así! ¡Wow! Parece que tenemos un espía. No haría eso si fuera ustedes. Ay, no. La araña le dijo a la mosca: ven a mi madriguera. No queremos. Es hora de acabar con esto. Esto acabará con tu sufrimiento. No se acabó contigo antes. El bicho comenzaba a cansarme. Buena frase, pero las arañas son arácnidos, no bichas. Gracias por la lección de ciencia. Ahora detengamos el misil y vayamos a casa. Primitivo, pero efectivo. Parece que volveremos a planearlo. No, ahora ya conocemos el megapotencial de la turboexplosión. Servirá para nuestros fines. ¡Construyan los demás! ¿Y qué hay de Troy Winter, el famoso extroyer? No fue tan útil como creí. En fin, la basura va en la basura. ¿En qué estaban pensando? ¿Ir tras Winter sin ningún apoyo? Las cosas pudieron ser distintas, Max.
pusieron a todo Copper Canyon en riesgo. ¡Somos un equipo! ¡Se supone que confiamos entre nosotros! Sí, Forge. Se supone que debes confiar en nosotros. ¿Tú quién crees que eres? Oh, oye, oye, tiene razón. Por eso fuimos tras Winter. Para conseguir respuestas. Porque tú no nos dabas ninguna. Es que es... complicado. Es mi vida. Solo dime algo. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuántos más hay como yo? ¿Cientos? ¿Miles? Millones. Parece que mientras más respuestas buscamos, más preguntas surgen. Pero oye, al menos resolvimos lo de Destroyer, ¿verdad? ¿Millones?